Nos acompañan un coruñés, Fran Espiñeira, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un vigués, Diego Pérez, muy buenas noches. Buenas noches. Y un economista, Manuel Lago, muy buena noche. ¿Quieres decir? No, un mixto. Porque... Un mixto, efectivamente. Un recorrido vital que ha hecho mucha gente, por un cierto. Un mixto. Nací en una maravillosa ciudad de Vigo. Vivo dende fai 30 anos na igualmente maravillosa cidade da Coruña, bueno, por pues, lo tanto, non quería que bascularas a un sitio nin a outro, sino que aportaras máis a parte máis científica, digamos, deste debate. Estou disposto. Se tiveras que decir nestes momentos onde está bueno, o motor que funciona máis revolucións económicas de Galicia, coincidirías co que parece que está detectando Ardán dende hai anos? Primero, sí, vou contestar. Hai unha certa broma, non, para este debate. E que se un compara a xeración de riqueza medida a través do PIB do Concello de Vigo e o Concello da Coruña, e o Concello de Vigo está algo por riba do Concello da Coruña. Por qué? Porque unha gran parte da industria de Coruña está noutro concello, no Concello de Arteixo. Unha parte da industria de Vigo está no Concello en Porliño, pero cando se suman os contornos das cidades, a comarca de Coruña está por riba claramente da comarca de Vigo. O delegado de la Voz de Galicia en Vigo, ¿tú percibes esto? Sí, llevas delegado unos años, pero llevas muchos años trabajando en la Voz. Yo lo que creo es que hay dos factores distorsionantes, efectivamente. Uno de ellos es Inditex y otro es Citroën. Y yo creo que en los últimos años, que me corrige Manuel, se ha producido pues, un distanciamiento, se ha agrandado un poco la brecha. Coruña sale mejor parada, la comarca, el área metropolitana de Coruña, en el informe Ardán, pero también tengo la sensación, el último es correspondiente a datos del 2013, y es probable que en los dos, tres últimos años se esté recuperando algo Vigo, la comarca de Vigo, porque la industria ha sufrido más durante esta crisis. Desde el año 2007 hasta el año 2013, que es los últimos datos que recoge el Ardán, pues ha sufrido más precisamente por lo que ha apuntado Manuel, por la automoción y por el naval fundamentalmente. Fran, yo no sé cómo lo ves tú, hay datos objetivos que tienen que ver con la producción industrial, con lo que aporta cada uno de los territorios al PIB, pero hay otros intangibles que tienen que ver con sensaciones que se tienen en las ciudades, que ya sé que podría ser muy poco científico apelar a esto, ¿no? Pero yo no sé si tú tienes la sensación de que, bueno, a Coruña está saliendo de esta crisis mejor de lo que está saliendo Vigo, que si se percibe yo por la calle. No sé si mejor o peor, porque según a quien le preguntes se sale de la crisis o no, ¿no? Pero yo sí creo que hay algunos datos que son importantes poner sobre la mesa. Hablabais de la diferencia de PIB entre Coruña y Vigo. Hay un dato muy importante. La Coruña tiene 38 kilómetros cuadrados de superficie, es decir, hay una diferencia tanto de población como de espacio para poder desarrollar actividad industrial que limita muchísimo calcular ese PIB circunscrito únicamente al término municipal. Yo por eso sí coincido más en el término de las áreas municipales. ¿Tienen caracteres distintos las dos ciudades? ¿Tú como vigués notas cosas diferentes cuando ves a Coruña? Yo creo que sí, todo esto que plantea Lago es cierto, ¿no? También es verdad que en los últimos años ha cambiado un poco, porque hubo una circunstancia muy importante, que es que ya más de la mitad de los habitantes de Vigo han nacido en la propia ciudad. Eso en los últimos años, esto no había sucedido. Tú, claro, porque era de Orense, claro, o de Lugo, claro. Muchos orensanos, nonatos, viviendo en Vigo y demás. Eso ha cambiado en los últimos años y hay una mayor identificación con la ciudad. Yo no sé si eso también tiene que ver con que Abel Caballero, con su discurso, ha sacado mayoría absoluta, y sí, quizás pero, sí, pero sí. Hay una mayor identificación, ¿no?, de la gente con su ciudad, una mayor reivindicación de lo suyo, de lo propio. Sí, ¿no? Pero no te me escapes, tú hablas de Vigo, años, pero sí. ¿Crees que es una ciudad muy distinta, que los vigueses que sois sí, muy duda, diferentes a los coruñeses? En cierto modo, yo creo que Coruña sigue siendo una ciudad más burguesa, más tranquila, más apacible, si lo quieres que lo diga de forma amable, ¿eh? Porque eso tampoco ha variado tanto, sigue siendo una ciudad que vive de los servicios.
Mauricios, ahora vive de un gigante como Inditex y no tiene esos movimientos ciudadanos, asociativos que tiene Vigo. Bueno, después os voy a preguntar por los efectos del localismo, porque probablemente estás, no sé si voluntario o involuntariamente, obviando algo que tiene que ver con la forma de entender el mundo de los coruñeses, que a los que no somos de Coruña, bueno, pues algunas veces algún problema nos plantea. Yo no sé, Frank, si tú crees, como Diego, que sois distintos los coruñeses. Yo no puedo decir de la verdad porque te cierran la tele, ya te lo digo. Por favor, mira, menos lobos, Caperucita. Es que en Vigo jamás hemos tenido esta virulencia. Claro. Somos gente más abierta y más razonable. Por ahí vamos bien, venga, Frank, a ver, menos lobos y tú di lo que consideres oportuno. No, a ver, yo creo que lo que decía antes Diego de que en Vigo ya casi la mitad ha nacido en Vigo, aquí se ha producido el fenómeno inverso, ¿no? Es decir, o sea, aquí casi la mitad ha nacido o hemos nacido fuera de la ciudad, lo cual no impide que te sientas más o menos coruñés. Yo eso me parece una cosa. Yo creo que hay personas de todos los palos en todas las ciudades. Lo que sí que es cierto es que las ciudades tienen unos objetivos diferentes. Es decir, aquel famoso dicho que había hace muchos años, que a mí ya me lo cantaba mi padre cuando yo era pequeñito, de Vigo trabaja, Santiago duerme y la Coruña se divierte. Es obvio que eso tiene que salir de algún sitio, que tiene que estar basado en algún hecho concreto, ¿no? No creo que alguien se le haya levantado y por hacer el chascarrillo quedara ahí la cosa. Yo creo que sí que efectivamente la condición menos industriosa de la Coruña, en el sentido de no depender tanto del trabajo físico y todas estas cuestiones, pues sí favoreció la aparición de una burguesía. De hecho, la ciudad se llama, el origen era el Burgo del Faro, que era, digamos, donde estaba, tenía el fuero real, había menos impuestos, había otra serie de cuestiones, y yo creo que eso sí que influye a lo mejor probablemente en el carácter emprendedor. Hablábamos de los locales, de los alcaldes, y yo no sé hasta qué punto creéis que los alcaldes, en concreto Paco Vázquez y en estos momentos Abel Caballero, bueno, han modelado el carácter de la ciudad. Empiezo por Paco Vázquez, que es el más antiguo, porque se ha dicho incluso que Caballero trata un poco de imitar. Hijo adoptivo de la Coruña, ¿no? El otro día le decía de todas maneras a Pablo Carballo que él mucho mejor que Paco Vázquez. Bueno, no lo dice delante de Paco, también te lo digo. Bueno. Pero no, es obvio que la persona que dirige una ciudad durante 20 años obviamente deja su impronta en esa ciudad, ¿no? Y eso obvio que la transformación que ha cometido la ciudad desde el año 80 y sobre todo desde el año 83, más que desde... Pero tú más que de la transformación de la ciudad hablo del... de la personalidad, es decir, qué tipo de coruñesismo ha construido Paco Vázquez. Y también te quiero preguntar a ti, Manuel, si este tipo de cosas acaban siendo interesantes a lo mejor para la ciudad, pero no sé si para el conjunto de Galicia. Yo creo que cada alcalde tiene que mirar por lo mejor para su ciudad, que para lo que le pagan es para que su ciudad vaya lo mejor posible, yo partiendo de esa base, ¿no? Yo creo que para mirar por ámbitos superiores hay otras instituciones. A mí me preocuparía mucho y me preocupa mucho todos estos alcaldes que estamos preocupados de lo que ocurre en Chechenia o en Siria o no sé dónde, que de lo que ocurre en la calle de Los Olmos, por ejemplo, ¿no? A mí eso me preocupa. Yo creo que un alcalde tiene que transmitir una imagen de ciudad, y yo creo que lo importante de esa imagen es tener una idea clara de lo que se quiere hacer, unas orientaciones claras en el apartado económico y en el apartado de planeamiento y legislativo y estas cuestiones, y en ese sentido que haya una estabilidad. Es obvio que la Coruña la tuvo durante prácticamente 3 décadas, pues es probablemente lo que ha permitido también ese despegue, porque esa situación de estabilidad no se ha dado en Vigo y ahora sí, por ejemplo, la han encontrado. Pero yo insisto, estabilidad, efectivamente, mayorías absolutas permiten gobernar con estabilidad, pero ese carácter, esa cosa que puede ser muy interesante para un determinado partido político que se asienta en una institución como puede ser un concello, pero ¿con qué consecuencias, Diego, para la ciudad? ¿Tú crees como Frank que esto es Vigo, lo demás tierra reconquistada? No, lo que me interesa es mi territorio. Por un lado, lo que es indudable es que Abel Caballero ha sabido conectar con un sentimiento, ¿no?, de ciudadanía en Vigo. Que estaba huérfano, gente que le ha comprado ese discurso. ¿Que estaba huérfano o que él ha creado? Él ha mantenido un discurso localista, en el sentido de que ha guerreado mucho con Feijóo permanentemente, con la Xunta, al que ha identificado como el enemigo de Vigo en casi todos los grandes proyectos, y mucha gente le ha comprado ese discurso, eso es innegable. Luego ha tenido también acciones en la ciudad que ha sabido valorar la gente, como el tema de las humanizaciones y demás. Pero te insisto, Diego, ¿él estaba huérfano en la ciudad de ese discurso o él ha creado esa necesidad? Pues yo es lo... Troco con lo que decía antes, yo creo que hay una nueva generación en Vigo, ¿eh? Y creo que esa nueva generación sí tiene ganas de identificarse más con la ciudad, ¿eh?, y que es más localista, si quieres, en ese sentido. ¿Pero quién no se siente orgulloso del sitio del que es? Es la parte, la pregunta que a mí me gustaría hacer. ¿Quién no se siente orgulloso del sitio del que es? Bueno, vamos a ver, todo el mundo debería sentirse orgulloso, o por lo menos lavar el sitio. Bueno, pero hay que tener cuidado porque entre sentirse orgulloso y pasar a la soberbia hay una diferencia. Eso lo tiene que decidir la gente. A eso iba, mientras no sea confrontando. Yo, esta pregunta que hacemos en la calle, siempre yo lo digo, la comparo muchas veces, perdóname, Fernanda, con si vas a la calle y preguntas si eres de los Beatles o de los Rolling. No, lo tonto es no disfrutar de los dos. Exactamente. Yo no sé qué problemas crees tú... Vaya, que me acabo de cargar el vaso. No sé qué problemas crees tú que tiene, bueno, pues
exacerbar los ánimos localistas más primarios? Bueno, una consideración más global de lo que tiene que ser Galicia, por ejemplo, o de lo que tienen que ser las dos principales ciudades de Galicia. Claro. O problema está en que si ti tes unha estrategia competitiva en vez de unha estrategia colaborativa, perden os dous. Quería decir unha cuestión sobre este tema de Paco Vázquez e os alcaldes. Eu creo que a gran diferencia que hubo nos 30 anos pasados, ¿no? 20 tantos anos pasados entre Coruña e Vigo é a seguinte. En Coruña, debido á inexistencia de esa clase empresarial poderosa e a existencia de algunhas institucións moi poderosas, na cidade hubo unha élite moi pequena, 5 ou 6 nomes, que se puseron de acordo para gobernar a cidade. Aquí houve un proxecto político-institucional donde esas 4 ou 5 persoas foron quen de conducir a cidade por un berloteiro. Te pode gustar ou te pode gustar menos. Pero había un plan, digamos. Pero había un plan e había unha dirección dese plan, que se basaba en algunhas persoas, Paco Vázquez a cabeza, que tiñan unha enorme enerxía e que se puseron de acordo para orientar... Que tiñan unha idea do que querían facer. Do que querían facer. Se fixo. A política dominaba, a política dominaba sobre a economía, sobre a realidade empresarial. Bueno, en Vigo nunca sucedeu isto, non? Unha clase empresarial tan poderosa como a de Vigo, con tantos intereses contrapostos, con tanta iniciativa... Era independente do poder político. Independente claro, do poder político. Porque no se implicó en la política y nunca deixó... Y porque no estuvo en los centros de poder, sí. Allí donde podía influir. Totalmente. Eso le ha faltado a Vigo, el peso político. Totalmente. Le ha faltado durante muchos años. Quiero decirte con esto que o morno da sociedade coruñesa en ese sentido, que combinou con 4, 5 ou 6 persoas na universidade, no centro financiero, non vou dar os nomes que os pode decir Frank, na universidade... Non, es que eu non sou consciente desa situación, eu non creo... Pues é un cumplido, pero Frank, é bueno un cumplido. É unha descripción positiva. Pero yo creo que hay otros matices bastante importantes. Es decir, que yo creo que 3 ou 4 instituciones. El ejemplo más claro es que Amancio Ortega, que ahora mismo es el motor económico de la ciudad, no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada que ver. Vamos a decir yo de otra manera. Vigo, o más importante que tengo, Porto. ¿No? Sin duda. Yo que fai que medre Vigo y que vaya ben Vigo. Es decir, a nadie se ocurre que en Coruña, en las últimas décadas que te dis, esas 5 personas no se pusieran de acuerdo para hacer una ampliación de muelles, por ejemplo, para ampliar el puerto. Ocurre aquí en La Coruña ahora mismo. Ahí no, pero estamos hemos hablando perdido de un época, tiempo precioso con el debate, con el debate, con el modelo de ciudad. Claro, que tiene que ver con la construcción de los pasos marítimos, de los museos, y con la concepción de la ciudad. Yo creo que nos entendemos todos. Evidente, quiero decir, en Vigo, en Coruña, hubo un plan. Te puede gustar o no, pero fue un plan efectivo que transformó... No, pues si eso lo acabamos de decir antes, con lo que no estoy de acuerdo, yo creo que efectivamente hubo una parte de la economía de la ciudad y del desarrollo de la ciudad que efectivamente sí estaba mucho más coordinada y tenía una incidencia aparte de la política, y había otro tejido absolutamente ajeno a la clase política dirigente que por su parte, ajeno completamente a los movimientos políticos, fue haciendo su negocio. Sí, absolutamente ajeno, absolutamente ajeno. Digo, en Vigo nunca hubo un alcalde... Claro, que haciendo manifestaciones todo el día no se puede. Pero estamos hablando de 30 años, hablando de... ¿Cómo se llama? De Soto, de Pérez... Paco Vázquez también facía alguna, ¿eh? Digo, porque el debate no es el caballero... No, ese debate, la construcción histórica de las ciudades. De Castrillo, que sabemos... Y en Vigo... O debate que se generó aquel plan Seral. No se produjo nunca eso, nunca hubo... Bueno, porque no hubo ni siquiera un alcalde por mayoría absoluta hasta que llegó... Bueno, había estado Manolo Pérez, pero... En Vigo, cada uno, estamos en un negocio... O que estamos diciendo ti, e deixou de lado a articulación política. En Coruña, como a área do negocio, empresas públicas, empresas multinacionales francesas, estaba xestionado a outro nivel, a forza estaba nesa élite de... En ese senso, Vigo pagou un crecemento rápido, que a partir dos anos 60, non? Que foi medrando moito e pagou esa desarticulación, digamos. Oiga, porque están ahí los que van a acabar siendo mejores amigos del monarca haciendo progresos a lo bestia para conseguir un gobierno. Lo que he visto diferente a otras ocasiones ha sido que estaba todo mucho más verde. Encontramos gamos y venados muy satisfechos, ¿eh? Y las encinas más crecidas. Que si no, cualquiera pensaría lo que no es, con los paseillos esos en manada en plan... A tapar la calle, que no pase nadie, solo... Y sacando la manita a pasear. Esas palmas al ritmo de la mejor melodía creada jamás por el ser humano.
sobre todo esto. Esto otra vez, otra vez. Que lo peor ha pasado, porque ha pasado la amenaza de la quiebra. La amenaza del rescate, la recesión. Que las cosas van a mejor. Santo Dios, otra vez la misma turra. Decíamos que ante estas evidencias, ya sabemos que no, ¿eh? Pero ante estas evidencias podría deducirse que estamos en campaña electoral. Estoy en forma, con ganas y dispuesto una vez más a dar la batalla. Forma y además cargado de nuevos argumentos. Que es la crónica de eso que ahora llaman postureo. Que se le ve familiarizado con el término, cuando echas a mirada los papelotes de... A ver cómo era esto. Postureo. Pero vamos, la definición la tiene clara. Aparentar y más amparentar. Amparentar, sí. Por no hablar de Podemos, que no sabemos si lo han visto, pero montaron un guateque gordo, gordo, al que llamaron la primavera de Podemos con un gran cartel. Dale, dale. Estamos aquí Serrat y Sabina. Yo nos veo más como Batman y Robin. Madre mía, Batman, con lo que tú has sido. El Rejón sirviendo cañas a diestro y siniestro. Cómo se nota que son marxistas. ¿Otra cerveza? Ahí va. En fin, ¿cómo definirlo? Aquello era como el Festival de Ortigueira, pero con inspiración flamenca. Aunque bueno, si es que hay elecciones, que ya saben que están ahí negociando a tope, ¿eh? Pero si acaba por haberlas, tal vez esta vez Galicia sí salga en el programa, teniendo en cuenta que aquello estaba lleno de referencias a nuestra tierra. La banda tocando el Apajaluz, Mariluz, Trapajaluz. Pues oiga, recen, que igual de esta, rascamos algo. Off the record. Son gigantes. Y si tanto miedo temes, quítate de ahí. Dame el casco. Y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. No huyáis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Mi señora Dulcinea, socorredme en este trance. Tiburcio Angosto, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Decía, bueno, fue jefe del servicio de psiquiatría del Chubi, en estos momentos trabaja en el Hospital Nuestra Señora de Fátima, también en Vigo, pero entre otras muchas cosas, resulta que el doctor Angosto también es un especialista en el Quijote, o por lo menos en la patología que podía tener el Quijote. La primera pregunta que le quiero hacer es ¿por qué el Quijote? ¿Qué tiene interesante para un psiquiatra como usted la figura del Quijote? Bueno, no soy especialista, primero, ni en Cervantes ni en el Quijote. Lo único es que me planteé hace unos años era qué podía decir un psiquiatra del siglo XXI, siglo XX, sí. siglo XXI, sobre el Quijote, qué cosas era lo que más llamaba la atención al releer el Quijote, ¿no? Y entonces me permití hacer un pequeño ensayo sobre lo que un psiquiatra diría hoy día del Quijote. Bueno, pues vamos a ir por partes. Yo creo que la mejor manera de ir avanzando en esa teoría es leyendo pequeñitos fragmentos del Quijote, uh-huh. en el que efectivamente bueno, quedan claras algunas cosas que desde el punto de vista de un psiquiatra pues tienen una lectura diferente. ¿Enloqueció, si es la palabra correcta, Alonso Quijano por leer libros de caballerías? Bueno, en mi opinión no exactamente, no por leer demasiado, ¿no? Aunque parece, Cervantes quiere un poco decir eso, ¿no? Pero si uno sigue leyendo la novela, que además en las primeras páginas, un poco más adelante, se ve que lo que dice Cervantes es que realmente lo que le hace perder el juicio, lo que le provoca destemplanzas, sí. es que no entendía algunas frases que contenían estos libros de caballería, ¿no? Unas frases que para Alonso Quijano, todavía no Don Quijote, Alonso Quijano, eran enigmáticas, tenían un sentido crítico que él no acababa de entender y, diríamos, en ese proceso mental de desentrañar ese cripticismo sí. de esa frase es lo que realmente le vuelve loco. O sea, que casi como desarrolla una obsesión fruto de que él no es capaz de penetrar, digamos, en la esencia de esas frases. Exactamente. ¿No? Él sabe que aquellas frases contienen algo que él no puede entender y eso es lo que le hace, bueno, perder el juicio. Bueno, ¿y en qué sentido pierde el juicio? ¿Qué le sucede? O sea, él desarrolla esa obsesión, ¿qué pasa en la cabeza de Alonso Quijano hasta que se convierte en el Quijote?
Bueno, eso es ya más complicado, ¿no? Podemos hacer suposiciones. Lo que sí parece es que él acaba haciendo una identificación con esos personajes que hablaban de esa forma, con esas, sí, esas frases crípticas, ¿no? Y entonces hace una identificación total con, bueno, Amadís de Gaula, etcétera, ¿no? Con todos los libros de caballería, y se acaba convirtiendo, acaba buscando un nombre, cómo se va a llamar, una enamorada, etcétera, etcétera, ¿no? Lo de la enamorada también es muy curioso. Bueno, luego podemos, sí, avanzar un poco más, sí, sobre la psicopatología que tiene que ver con todo. Ellos son molinos, lo tiene claro. ¿Qué le pasa aquí al Quijote? ¿Está alucinando? Claro, no, ese es otro error también que hay en algunos autores, ¿no? No puede ser una alucinación, puesto que él está viendo algo, lo que hace es transformar lo que ve, ¿no? Es decir, hace como una interpretación delirante de lo que está viendo. Todo esto siempre entre comillas, sí, porque esta psicopatología de la que hablamos no existía en la época de Cervantes, ¿no? Aunque sí existía ya un libro, el primer libro... No existía, no estaba no estaba reglada, formalizada, digamos, claro, la psicopatología, claro. Es decir, los síntomas sí existían, obviamente, sí, lo que no existía es la teoría sobre los síntomas. Y entonces lo que sí existía, había un libro que se publica unos 30 años antes, que es un libro, el primer libro de psicología que se publica en el mundo, yo creo, y es de un español, de Huarte de San Juan, que él hace una como una recopilación de la psicología de la época, y suponemos que Cervantes lo había leído, y de ahí saca un poco todo pensamos, claro. ¿Y habla de estos síntomas en ese libro? ¿Se habla de estos posibles síntomas? Habla sí, de las capacidades de los seres humanos en transformar las visiones, las cosas, etcétera. Qué etcétera. Curioso. Lo que le está pasando al Quijote, él ve eso exactamente. Cuando se produce un proceso de que no alucinación, sino... Interpretación. De interpretación, la persona no, que está viendo eso, que está sufriendo eso, ¿qué siente? Claro, no, él, Don Quijote no miente, él ve exactamente lo que dice, él está viendo gigantes contra los que tiene que luchar y que considera sus enemigos, ¿no? Pues también podía haberlos considerado sus amigos, claro, ¿no? Pero los considera sus enemigos y tiene que luchar contra ellos. Y eso ese tipo de patología es una patología interpretativa, ¿no? Uh-huh. Pero diríamos que para él es absolutamente real. Y sobre todo lo que hace Sancho es, no se debe hacer nunca, ¿no? Decirle a alguien que está absolutamente convencido de algo que está viendo, de algo en lo que cree, decirle, no, eso no es así, tratar de convencerlo. ¿Qué efecto provoca? Por fiar en fundamentalmente la irritabilidad. Que es lo que consigue en la vida real, cargando en la vida los molinos. Sí. ¿No? Bueno, otro de ello tiene que ver con una mujer, la famosa Dulcinea. ¿Qué le pasa al Quijote con Dulcinea? Que no tiene nada que ver lo que él ve con lo que la señora... Claro, exactamente. Con Dulcinea ocurre una patología que se describe muchísimos siglos después, ¿no? Que es la patología de la erotomanía, el erotomaníaco, es decir, el creerse que alguien está enamorado y alguien te quiere simplemente por rasgos, gestos que hace, que el sujeto interpreta, que van dirigidos a él y que le está diciendo que lo quiere, ¿no? En este caso, como todas las cosas, claro, como todas las novelas, no hay esta elaboración en el caso del Quijote. Es decir, Alonso Quijano dice, yo me tengo que buscar una amada, como todos los caballeros andantes, en las novelas de caballería, y entonces él elige al Donza, ¿no? Que del Toboso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se podría encajar dentro de un delirio erotomaníaco. Que es muy moderno también, porque sí, decías, fue, ¿no? O sea, bueno, fue descrito siglos después, claro, en el siglo XVIII, así, por primera vez, creo que el primer caso, pero realmente podíamos encajarlo ahí hoy día, si a un psiquiatra nos llega a la consulta alguien diciéndonos esto, lo diagnosticamos ahí, de delirio. Sí, aunque Cervantes le da unas variantes, claro, obviamente. Propias de la época. Bueno, podría tener también delirios de grandeza, hablo, por ejemplo, de la Ínsula Barataria, de cuando nombra a Sancho gobernador de la Ínsula Barataria. Sí, estamos en el mismo caso, ¿no? Cuando algo que él no posee, que no es suyo, lo nombra algo que no existe, se lo cede a alguien o se lo regala a alguien, ¿no? Entonces también estaríamos en el mismo caso de un delirio de grandeza, un delirio serían delirios maníacos, ¿no? Claro. Delirios expansivos, etcétera, etcétera. Tiende a haber todo mejor, no sé si mejor, pero más digno de lo más que digno, es en la realidad, sí, ¿no? Mucho, a la mujer sí, además guapa, los molinos convierten en castillos, a la ínsula la convierte en una cosa rica, se tiende a como a sublimarlo todo, exactamente, ¿no? Sí, y les atribuye
virtudes, ¿no? Virtudes, elementos que son mucho mejores que muchas veces de la realidad. Bueno. Creo que lo esperable, ¿no? Esto, tú sabes bien que yo vengo hace mucho tiempo diciendo que no había salida, que esto iba a acabar en disolución, y efectivamente ya se ha acabado en disolución, va a haber elecciones, y yo hago un segundo pronóstico, que es más arriesgado que el que hice la noche electoral, diciendo que iba a ser muy difícil hacer gobierno. Este es más arriesgado, que yo creo que va a haber una ligera, pero apreciable modificación del resultado electoral. Yo no creo que las elecciones vayan a repetir exactamente el resultado. Bueno, no lo creo. Enseguida vamos a saber por qué mantienes esta teoría. José Luis Barrios, muy buena noche. Hola, buenas noches. Pido un titular también para arrancar. A ver, para mí el titular más importante es que rueda de prensa de Pedro Sánchez, en la que por fin se enteró de lo que son las consultas. Uno va a las consultas a decir si tiene o no tiene apoyos y no va a montar teatros que duran dos meses, ¿no? Y por tanto hoy dijo exactamente lo que dijo Mariano de la otra vez: no tengo apoyos suficientes para una investidura, luego mi deber es no ir, ¿verdad? Pues eso es lo que por ahí teníamos que haber empezado, y además iríamos creando una cultura institucional. ¿Para qué sirve una consulta? No para ir a ver qué cuenta el rey y luego contarlo en las ruedas de prensa posteriores, sino que vas allí a informarle de si tienes o no tienes posibilidad de tener una investidura, o si ya has decidido darle a otro los votos para tenerla. Y si eso no funciona, evidentemente hay que tomarlo. Puesto, yo creo que los votantes españoles han sido mucho mejores que los electos, o sea, han estado a la altura de las circunstancias, han hecho un resultado casi perfecto, un encaje de bolillos que obligaba a un cambio moderado y sensato, y en el primer intento los políticos no lo han entendido y no han sido capaces, pero bueno, ahora... ¿Y en el segundo crees que lo van a entender? Yo tengo la esperanza, a diferencia quizás de Roberto, de que logremos otra vez un tetraempate. Es decir, que logremos otra vez un equilibrio de fuerzas. Si uno saca 123, otro saca 40, ya miras, Tomé, dónde está el empate. Empate es 1-1. No, para mí, pero a lo largo de la noche lo vamos a poder ir analizando. Yo creo que por las combinaciones, lo que se ha conseguido ha sido que el partido más votado sea el que menos ganas tenía de cambios, se ha conseguido que sea el menos votado tenga más de 35 escaños, que también era muy importante, y que el que menos ganas tiene de cambios tenga más de 116 escaños. Todo lo que está dentro de esa horquilla es un empate. Si hay tres, es un triempate. Si hay cuatro, es un tetraempate, como en este caso. Y yo creo que ha sido casi perfecto. O sea, los del bipartidismo han sacado 50,7%, los otros han sacado 49,3%. La derecha, o sea, el pacto fácil de la derecha ha sacado 163 escaños, el pacto fácil de la izquierda 161. O sea, si nos hubiéramos puesto de acuerdo los 35 millones de votantes en un grupo de WhatsApp, no nos podía haber salido tan bordado como lo hemos hecho. Bueno, estás pidiéndole un imposible a esta clase política, que es la peor clase política que hemos tenido en los últimos años en este país. Y por eso, porque hemos además hecho lo que es hemos una hecho. Clase política que le falta el respeto permanentemente a la sociedad. La sociedad, estoy de acuerdo contigo, la sociedad ha votado y ha dicho exactamente lo que quiere. Cuando la sociedad le da 129 al Partido Popular, es que quiere 129. Si quisiera que el Partido Popular tuviera 170, los españoles votaban para que tuviera 170. Lo que pasa es que esta panda de ineptos y de incapaces, que es lo que tenemos, nos han caído cuatro líderes que son a cada cual peor, esta panda de ineptos y de incapaces no han tenido la valentía y el rigor y el diálogo y el talante suficiente para llegar a un acuerdo. Y entonces lo que hacen es lo que hablamos aquí la noche de las elecciones, que es una cosa muy fácil y que es la que hacen todos los tontos de baba, que es: como yo soy incapaz, vuelven ustedes a votar a ver si el resultado que va a venir ahora me conviene. Porque si no me conviene, como dices tú, dentro de seis meses volveremos a votar y volveremos a votar hasta que voten 10 y los 10 sean del Partido Socialista o del Partido Popular. ¡Oh, de repente!
asumámoslo, cuanto antes mejor. Vamos a unas elecciones de cabeza. Y ya que nos van a dar otra campañita más, a ver si de esta lo hacemos mejor, hombre. Vamos perfeccionando poco a poco. Y que esta vez no nos pillen en ningún renuncio. Era la europea. Ahí, ahí, esa es la misión que nos hemos puesto. Enmendar los errores pasados. Y para eso tenemos al presidente entrenando duro. Para que cuando vaya a Pontevedra en campaña, uno, lleve lentillas. Y dos, que esté listo para que cuando la juventud se le acerque, decirles: tócame y te reviento. Que esta sea la buena, que Pablo Iglesias aprenda a pronunciar con algo más de xeito. House Water Watch. Cooper. Que por favor se nos advierta si Pedro Sánchez desayuna fuerte para así dejar a los niños en casa. La ley de memoria histórica, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, el final del terrorismo etarra, tuvieron unas siglas que fueron las del Partido Socialista Obrero Español. Y hablando de niños, ahora que Mariano Rajoy sabe lo que es el FIFA. ¿Qué te parecen los comentarios del FIFA? Me parecen bastante mejorables. ¿Cómo? Creo que le digo yo a la... Por no decir que son una basura. Pues debe ya saber que algunos de los comentarios de este juego son, y atención que esto es verídico, su compañero le acompaña o encadenan los pases como si fuera una cadena. Con comentarios así, pues el niño tenía más razón que un santo. Así que la colleja esta vez debe ser en la otra dirección. Y por favor, que alguien piense en el bueno de Manuel Campo Vidal. Que no lo saquen de la cueva solo para ser triste espectador de un partido de tenis. Que el hombre lo pasa mal. Si es que para lo que le dejan intervenir, que pongan otra cosa de atrezo. Algo que nunca nos aburra para que el debate sea más llevadero. ¡Ya está! ¡Gatitos haciendo algo! ¿Estás de acuerdo en que hemos prorrogado el preparar de manera indefinida? Sí, el que usted criticaba cuando estaba en la exposición. He criticado el fondo de criticarlo. Mucho mejor. Pero sobre todo, no nos perdemos de esta vez la entrevista de Bertina Rajoy. Escúcheme. Sí. Sí. Estoy diciendo que yo no vivía en España. Joder. Por si no lo ha entendido. Pero aquí en España pues ha habido gente que ha hecho lo que ha podido. Como demagogia está muy bien. Opa, eso... Pero le repito, por si no se ha enterado, que yo hace 20 años no vivía en España. Es muy reconfortante. ¿Lo ha cogido ahora? Bueno. Off the record.